Buenos días, Alejandra. Buenos días, Rocío. Buenos días, José Franco. Buenos días, Leti. Buenos días, Patti. Buenos días, Magda. Buenos días, Chela. Buenos días, Marta Elena. Buenos días, Angélica. Buenos días, Roselia. Buenos días, Liz. Buenos días, Balbina. Buenos días, Rosalba. Buenos días, Jaime. Buenos días, Isabel. En nombre de Jesús. Muy buenos días, mis hermanos y hermanas, en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el Padre Víctor, oblato de María Inmaculada, transmitiendo desde la hermosa parroquia de Santa Rosa de Lima. Pues estamos nosotros llenos de alegría porque el día de hoy, bueno, hemos estado trabajando con varias cosas y bueno, perdón, el día de ayer fue cuando se abrieron ya las puertas de la iglesia para oración privada. Hoy va a ser otro día más para que podamos estar frente a Jesús sacramentado. Y también el próximo fin de semana pues estaremos celebrando los 95 años de la parroquia. Y estaremos también teniendo una misa de acción de gracias por todo el trabajo de los oblatos en esta parroquia. Y de ahí también sería también como nuestra despedida oficial de esta gran parroquia de Santa Rosa. Así que son momentos para agradecer, momentos que a lo mejor pueden ser un poco difíciles, pero bueno, los enfrentamos con gran amor, con gran fe, con gran esperanza, porque Dios no nos abandona, Dios está siempre con nosotros. Eso hay que tenerlo siempre seguro. Y no siempre amanecemos dispuestos, con la misma alegría, con el mismo entusiasmo. A veces hay situaciones que pueden ser tristes, a veces podemos recibir noticias que no quisiéramos recibir. Hay situaciones a lo mejor que pueden cambiar nuestra vida, pueden cambiar a lo mejor nuestros hechos. Algo que hemos aprendido con este coronavirus es de que no todo está bajo nuestro control. Tenemos que seguir confiando en Dios, seguir creciendo en esta confianza en Dios. Y estamos en esta novena al Sagrado Corazón de Jesús, que mañana es el día del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Y qué nos invita Él a confiar? A confiar, a confiar, a confiar. Él le decía a Margarita María Alacoque: Margarita, ¿quieres agradarme? Confía en mí. Margarita, ¿quieres agradarme más? Confía más. Por eso yo creo que en estos 2 días que tenemos de la novena, poder crecer en esta confianza en Dios. Yo no sé qué va a suceder más a rato, yo no sé qué va a suceder
mañana. Yo no sé qué va a pasar dentro de un mes, pero quiero confiar en el Señor que Él me va a sostener, que Él va a estar a mi lado, que Él me va a dar fuerzas, que Él me va a animar. Y por eso esta manera de poner en manos de Dios, en el corazón de Jesús, nuestras vidas, nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, las cosas que a lo mejor uno ya no puede más, ya no sabe uno más qué hacer, ¿verdad? Y ahí es donde uno empieza a confiar y a dar solamente al corazón de Jesús todo lo que somos y tenemos. Vamos a iniciar nuestras vitaminas el día de hoy con esta oración de la mañana. En este jueves 18 de junio, no hay ningún santo en el santoral, pero por aquellos que estén celebrando cumpleaños o aniversario, pues felicidades en este día. Por aquellos que a lo mejor están celebrando algo, no sé, especial en este día, pues que Dios les siga bendiciendo. Y si alguien está a lo mejor recordando aniversario de un fiel difunto, que el Señor les dé fortaleza en sus vidas. Vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, para hacer la oración de la mañana, pidiéndole a Dios su gracia y su Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro auxilio es en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a la Santísima Trinidad. Ando por mi camino pasajero y a veces creo que voy sin compañía, hasta que siento el paso que me guía al compás de mi andar de otro viajero. No lo veo, pero está. Si voy ligero, Él apresura el paso. Se diría que quiere ir a mi lado todo el día, invisible y seguro el compañero. Al llegar a terreno solitario, Él me presta valor para que siga, y si descanso, junto a mí reposa. Y cuando hay que subir monte y calvario, lo llama Él. Siento con su mano amiga que me ayuda una llaga dolorosa. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu por los siglos de los siglos. Amén. Si hoy amaneciste un poco triste, si hoy amaneciste un poco frustrado, frustrada, angustiado, angustiada, ansioso, deprimido, este himno creo que queda para esos momentos. Porque todos andamos en el mismo camino, como empieza esto. Y dice, a veces creo que voy sin compañía hasta que siento el paso que me guía. Este es el paso de Jesús que va siempre a nuestro lado y a veces no lo vemos. Y dice, no lo veo, pero está. Esta confianza, esta firmeza de que aunque no vemos a Dios así como quisiéramos verlo, ¿verdad? Como vemos a otras personas o vemos las cosas, Él está. Aunque no lo veo, pero está. Dice, si voy ligero, Él apresura el paso. Él no nos deja a nosotros detenernos. Él no quiere que nos detengamos en nuestro camino, sino que sigamos adelante. Dice, se diría que quiere ir a mi lado todo el día, invisible y seguro el compañero. Él quiere estar siempre a nuestro lado, invisible, pero es el seguro compañero que está con nosotros. A veces hay personas que nos pueden defraudar, pero Jesús nunca nos va a defraudar. Hay personas que nos pueden frustrar, Jesús no nos va a frustrar. Hay situaciones que nos van a angustiar, pero Jesús nos va a dar
la esperanza y la fuerza que necesitamos. Dice, y cuando hay que subir al monte, Calvario lo llama, siento en su mano amiga que me ayuda una llaga dolorosa. A veces tenemos que subir al monte, tenemos que subir al Calvario. A veces tenemos que sufrir algo. Y no es porque Dios nos mande los sufrimientos, pero Él de los sufrimientos quiere ayudarnos y quiere sacar algo bueno. Él quiere ser la fuerza. Él quiere darnos también su mano llagada para seguir adelante, para subir al Calvario, para enfrentar esta situación difícil que a veces la vida nos trae. Sabemos que ahí es donde tiene que radicar la confianza de que no estamos solos. Dios está con nosotros. Dios nos da la fuerza para avanzar. Por eso, a veces, yo creo que esta invitación Sagrado Corazón de confiar en Él es un llamado muy importante hoy en día. Decir Sagrado Corazón, en ti confío. Poner nuestra confianza en el Señor. Hacemos el cántico de Isaías en este día del capítulo 40 del versículo 10 al 17. Mirad, el Señor Dios llega con poder y su brazo manda. Mirad, viene con él su salario y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta el rebaño, su brazo lo reúne, toma en brazos los corderos y hace reposar a las madres. ¿Quién ha medido a puñados el mar o mensurado a palmos el cielo o a cuartillos el polvo de la tierra? ¿Quién ha pesado en la balanza los montes y en la báscula las colinas? ¿Quién ha medido el aliento del Señor? ¿Quién le ha sugerido su proyecto? ¿Con quién se aconsejó para entenderlo, para que le enseñara el camino exacto, para que le enseñara el saber y le sugiese el método inteligente? Mirad, las naciones son gotas de un cubo y valen lo que el polvillo de balanza. Mirad, las islas pesan lo que un grano. El Líbano no basta para leña, sus fieras no bastan para el holocausto. En su presencia, las naciones todas, como si no existieran, valen para él nada y vacío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un cántico de confianza. Dice, mirad, el Señor Dios llega con poder y su brazo manda. En esta confianza de que Dios, el Dios del poder, el Dios que tiene la fuerza, viene. Mirad, viene con él su salario y su recompensa le precede. El Dios que solamente quiere dar, el Dios que es generoso. Él es un pastor que viene a apacentar el rebaño, que viene a consolarnos. Y a veces dudamos de esta presencia de Dios. A veces nos hace difícil, ciertamente, saber que Él está con nosotros, porque nos sentimos solos, porque todo va de mal en peor, como decimos. Pero dice, ¿quién ha medido a puñados el mar? ¿Quién ha mesurado los palmos con sus manos, palmos el cielo? ¿O con cuartillos el polvo de la tierra? ¿Quién ha pesado a los montes, a las colinas? ¿Quién ha medido el aliento del Señor? ¿Quién le ha sugerido el proyecto? ¿Quién ha hecho todo lo que existe? ¿Quién puede decir que sabe todo lo que ni la misma ciencia ha podido llegar? Entonces hay una inteligencia, hay un ser mucho más grande que gobierna todo.
Y por eso necesitamos seguir confiando. Porque dice, pues prácticamente ante Él, las naciones son como gotas. Las islas pesan lo que un grano. El Líbano, que es un bosque, no basta para la leña, para lo que Dios es. Ni las fieras, ni los animales bastan para el holocausto. La grandeza de Dios, prácticamente no hay nada que lo alcance ni lo supere. Nada que podamos decir ya hasta ahí, porque Él es inmenso. Dice, todas las naciones en su presencia es como si ni existieran, porque no son nada. Valen para Él nada y vacío. Ante Dios, todo lo que nosotros podamos decir que es grande, no se compara con Él. Y por eso, aunque nuestros problemas, aunque nuestras situaciones sean tan grandes, para Dios no sería nada. Ante Dios, ante la confianza en Dios, no pesa nada. Debería no pesar nada. Y por eso yo creo que el Señor nos está invitando en este día a seguir confiando en Él, a crecer en esta confianza, a darnos en Él con lo que tenemos, con lo que somos, y que nos acreciente esta confianza solo en Él, solo por ti, Jesús. Hacemos la lectura de la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo del 10 al 11. Que cada uno, con el don que ha recibido, se ponga al servicio de los demás, como buenos administradores de la múltiple gracia de Dios, el que toma la palabra, que hable palabra de Dios, el que se dedica al servicio, que lo haga en virtud del encargo que ha recibido de Dios. Así Dios será glorificado en todo por medio de Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos hemos recibido dones. Nadie puede decir yo no soy bueno para nada. Todos hemos recibido dones. Aún aquellas personas que podemos decir que tienen una cierta discapacidad, generan dones, generan talentos, porque Dios es generoso en darlos. Aún aquellos que a lo mejor pudiéramos decir, bueno, son paralizados totalmente, no pueden hablar, solamente escuchar. Aún esa presencia se ve, hay algo. A lo mejor representan amor, representan compasión, representan que aún aunque parezca inerte una persona, hay una vida. Y eso ya es grande. Y por eso yo creo que la lectura del día de hoy dice, todos hemos recibido un don y por lo tanto lo tenemos que poner al servicio de los demás. Los dones no son para que los guardemos. Nuestras capacidades, lo que somos, no es para que se guarde. Por eso cuando alguien quiera decirnos que no hagas esto, no hagas aquello, a lo mejor tratando solamente de limitarnos, puede ser envidia, puede ser celos, pero yo creo que uno no tiene que dejar de ser lo que uno es, mientras se ponga al servicio de los demás, lógicamente, que no sea para aplastar, para volvernos más egoístas, más soberbios. Mientras nos pongamos al servicio de los demás, pongamos esos dones, esas cualidades, esos carismas que Dios nos ha dado. Dice, el que sea bueno para predicar, que hable palabra de Dios. El que se dedica al servicio, que lo haga en virtud del don que ha recibido. Vamos a servir con amor, con ese don, con esa alegría, porque todo lo hemos recibido de Dios. Que no se queda con nosotros, no enterramos el don, lo ponemos al servicio. Porque con nuestro servicio, con poner
nuestros dones al servicio, vamos a glorificar a Dios y los demás van a glorificar a Dios por medio de Jesucristo, porque de Jesucristo, que es nuestro Señor, nuestro Dios, hemos recibido por su gracia la redención. Respondemos a la palabra. Te invoco, Señor, de todo corazón, respóndeme, Señor. Te invoco, Señor, de todo corazón, respóndeme, Señor. Hacemos el cántico de Zacarías. Sirvamos al Señor con santidad y nos librará de nuestros enemigos. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sirvamos al Señor con santidad, y nos librará de nuestros enemigos. A Jesús, que nos ha enseñado a dirigirnos a Dios, le pedimos: Señor, escucha nuestra oración. Por los miembros de la Iglesia, para que no olvidemos la importancia de la oración. Señor, escucha nuestra oración. Por los padres de familia, para que recen con sus hijos. Señor, escucha nuestra oración. Para los que viven desbordados por los problemas, sepan acudir a ti. Señor, escucha nuestra oración. Para que quienes pasan por momentos de desesperanza no olviden que tú siempre estás atento a nuestras necesidades. Señor, escucha nuestra oración. Para que cuando recitemos el Padre Nuestro, nos abramos al misterio de tu amor. Señor, escucha nuestra oración. Seguimos pidiendo por cada uno de ustedes, por sus necesidades, por aquellos que pues están enfermos, aquellos que están infectados con este virus, aquellos que también de diferentes maneras se ven afectados por esta situación, para que el Señor permita que pues se encuentre una solución pronta, que podamos nosotros también crecer en esta esperanza, en esta confianza en Dios. En medio de esta situación, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Ahora en silencio quiero que cada quien ofrezca sus propias necesidades e intenciones. Pues por esas necesidades roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Ahora vamos a hacer la oración del octavo día por esta intención, a lo mejor que alguien ha mantenido durante estos ocho días en esta novena, para que, bueno, pues sigamos presentándola delante de Dios y el Señor la responda de acuerdo a su voluntad. Oh corazón amantísimo de Jesús, trono ígneo y lucidísimo, inflamado en el amor de los hombres y las mujeres, a quienes deseas abrazados mutuamente en tu amor. Yo deseo vivir siempre respirando llamas de amor divino en que me abrace y con que encienda a todo el mundo para que te responda amante y obsequioso.
Dame la gracia de resarcir las injurias e ingratitudes hechas contra ti, oh amante corazón. Y la que te pido ahora, si es para mayor gloria de Dios, culto tuyo y bien de mi alma. Amén. Pues con esta confianza nos dirigimos a nuestro Padre común, a su corazón amantísimo, con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a los pueblos que viven en tinieblas y en sombra de muerte, ilumínalos con tu luz, para que con ella, ya que con ella nos ha visitado el sol que nace de lo alto, Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Les había dicho que ayer, hoy, mañana, posiblemente, estaremos hablando sobre los padres por este Día del Padre que se celebra este domingo. Perdón. Y yo creo que pensar en la figura paterna, en este padre, que decimos nuestro padre en la tierra, bueno, a través de él, a través de la madre, pues sabemos que nacemos nosotros, ¿verdad? Se necesita, sin lugar a dudas, un hombre y una mujer para procrear un hijo. Y por eso yo creo que nuestros padres han crecido en diferentes también familias, a veces de nuestros papás, a veces las conocemos, a veces no las conocemos, por diferentes razones, ¿verdad? Yo fui el más pequeño de mi familia, así que prácticamente mis abuelos, yo no recuerdo mucho de ellos, de parte de mi papá, y a veces nomás lo que escuchamos en las historias que ellos nos cuentan, o que nos cuentan a veces en este caso mis hermanos mayores, de cómo eran mis abuelitos, bueno, en este caso mi abuelita, porque, perdón, sí, a mi abuelito, paterno, sí lo llegué a conocer, un gran hombre, y bueno, a veces como uno vive en su familia, a veces es lo mismo que trae a la siguiente familia, ¿verdad? A veces son cadenas que se van creando generacionales, que decimos, que a veces en la forma en que somos tratados, a veces buscamos tratar a los demás. Y por eso yo pienso que a veces hay padres que han crecido en muy buenas familias, familias que los amaron, que los apreciaron, por lo tanto, a sus familias las aman y las aprecian, ¿verdad? Algunos padres, a lo mejor que son en familias muy difíciles, familias muy disfuncionales, por lo tanto ellos generan esa misma disfuncionalidad en las siguientes familias. Esa es una cadena que a lo mejor yo creo que nosotros tenemos que llegar a romper en el nombre de Jesús. Romper con nuestra cercanía a Jesús, poder romper estos ciclos a veces que pueden ser enfermizos, ciclos que no son sanos, ciclos que son hasta cierto punto contrarios a la voluntad de Dios.
ciclos de maldad, ciclos de abuso, ciclos de adicciones. Dicen que hijos de padres alcohólicos, hay una tendencia de que van a ser alcohólicos. Hijos de padres abusadores, pues van a ser padres abusadores. Entonces, una tendencia que a veces se puede repetir si no somos conscientes y si no lo ponemos delante de Dios y en el nombre de Jesús, por su sangre preciosa, por su pasión o por nuestra cercanía a los sacramentos, es como vamos a poder romper estos ciclos viciosos, estos ciclos de pecado, estos ciclos pues no propios a la voluntad de Dios. Y por eso yo creo que estos 2 días que hemos estado rezando por los padres de familia y mañana, sin lugar a dudas, ofreciendo por ellos, pedir mucho por esta labor tan importante del padre. Yo creo que a lo mejor Satanás sabe el rol tan importante que es del padre de familia en la familia, que a veces busca a lo mejor desacreditar o busca envolver a los varones en ciertas conductas no propias. Sabemos que el hombre, por naturaleza, por su físico, pues es el más fuerte que la mujer, en el sentido físico, ¿verdad? Por la compostura, porque el cuerpo humano en el varón, pues siempre presenta estos rasgos más fuertes. Sabemos que también la diferencia entre el hombre y la mujer, pues también existe en la manera de percibir las cosas, en la manera de procesar mentalmente las cosas. No diciendo que a lo mejor uno sea mejor que otro, pero somos diferentes. Y sabemos que la mujer puede ser más emocional y el hombre puede ser más racional, que son cualidades muy buenas. Por eso el hombre y la mujer se complementan. En sus diferencias, ellos pueden ser algo fuerte para la familia. Y por eso yo creo que no es válido pedir que a lo mejor seamos totalmente iguales, porque no es posible. Es bueno saber que nos complementamos en nuestras diferencias. Y por eso el rol tan importante del padre en la familia hoy se tiene que valorar y rescatar. Y se tiene que ayudar a los varones a que asuman este rol de padres responsables, padres amorosos, padres que sean realmente la cabeza del hogar, que sean los que a lo mejor ayuden a fomentar a que crezca la unidad, a que crezca el respeto, a que crezca el amor de unos a otros. Ese es el rol del padre. De hecho, la Sagrada Escritura, en alguna carta de San Pablo, menciona este rol del padre como la cabeza, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Así el hombre es la cabeza de la familia. Y a veces, pues la cabeza está por otro lado y el cuerpo está por otro lado. Necesitamos realmente rescatar y valorar esta figura del padre. Darle su lugar. Darle su posición. Lógicamente, que si el padre no la asume de manera responsable, pues, ¿para qué le vamos a dar el lugar si realmente no la va a asumir, ¿verdad? Alguien se tiene que ganar su posición a veces. Por eso es bueno seguir orando, orando por los padres, por los varones, que Dios los ha llamado a la paternidad, que los ha llamado a formar familias para que ellos crezcan en este rol solamente exclusivo para ellos. Que yo decía ayer, con todo respeto, a lo mejor para las y admiración para las mamás solteras, pero el rol del padre, pues sigue siendo el rol que nada se puede comparar por la figura masculina, que solamente es del varón. Entonces, yo digo que en estos días sigamos pidiendo por nuestros padres. Y también recordamos por nuestros padres difuntos, aquellos padres que a lo mejor ya se adelantaron y ya están en el cielo. Por el ejemplo, por todo lo que hicieron por los hijos.
Gracias a Dios, mi papá está vivo, ¿eh? Y un saludo, a lo mejor si me está viendo, va a cumplir 85 años este año. Así que vamos a escuchar esta reflexión y a lo mejor, y si podemos comentar algunas cosas, las comentamos. Se llama Papá Querido. Dice esta reflexión, dice: entre más humano te veo, papá, más te quiero. Me gusta que tu risa me acompañe cuando río. Me gusta ver que tú corres cuando corro. Me gusta saber que tú eres mío porque así yo no sufro cuando lloro. Me gusta oír tu risa cuando ríes. Por eso me da mucha confianza saber que tú eres tan humano como yo. Eso para mí sí es de importancia. Sentirte como yo de carne y sentirte como yo de carne y hueso. Saber que eres capaz de levantarte sin importar la intensidad del tropiezo. Quisiera verte como padre y amigo para ponerme a platicar contigo. He logrado saber de tus desvelos. Y te he visto pensando en mi futuro. Ahora sé que de tanto que me quieres, tú sufres más que yo cuando eres duro. Papá, linda palabra. Me enseñaste a decir cuando era niño y hoy me gusta decirla con cariño. A veces podemos idealizar a nuestros padres, ciertamente. Pero también tenemos que, yo creo, poner los pies sobre la tierra y reconocer que son humanos. Y por eso dice, entre más humano te veo, papá, más te quiero. Porque a veces yo pienso que en la dureza, a lo mejor en las situaciones que a veces podemos vivir con nuestros papás, pues son humanos. No sabemos ni lo que ellos vivieron, ni lo que ellos sufrieron, ni lo que ellos pasaron para convertirse a lo mejor en lo que fueron, digo, en el sentido si fue algo negativo, ¿ah? Y poder reconocer, bueno, pues a lo mejor no sabemos la historia detrás de todo ese hombre que pudo haber sido duro, que pudo haber sido a lo mejor violento, o pudo ser adicto a alguna sustancia, alcohol o drogas, ¿verdad? No sabemos a veces, digo, mientras más humano lo vemos a una persona, pues más podemos reconocer y tener compasión y quererlos. Y de ahí empieza, me gusta que tu risa me acompañe, me gusta que tú corras conmigo, me gusta saber, dice, me gusta saber que eres mío porque así yo no sufro cuando lloro. Saber que a lo mejor tenemos un papá que puede consolarnos, un papá que puede estar ahí, pues eso nos hacer que no suframos mucho, porque compartimos, sabemos que alguien nos ama, alguien nos quiere, comparte nuestros sufrimientos. Dice, me gusta oír tu risa cuando ríes porque eso me da mucha confianza. Y a veces yo creo que, especialmente, no sé, a veces es difícil ver a un padre que sea muy gruñón o muy enojón, que siempre está serio, que cuando llegue todos se callan porque ya llegó papá. Eso es duro. Y yo por eso digo a los padres, a los varones que a lo mejor no estén escuchando, pues pongan atención porque eso es feo, que a lo mejor puedes escuchar que todos están riendo y llegas y todos se callan por el miedo. Y a lo mejor verte reír a ti, verte sonreír, eso genera confianza en la familia. De saber que eres parte de la familia, que no eres ajeno, no eres el dictador ni que llega nomás a decir qué es lo que se tiene que hacer y se tiene que hacer como tú quieres. Dice, saber que tú eres tan humano como yo, eso para mí sí es de importancia. El reconocer
que nuestros padres son tan humanos como nosotros, que sienten como nosotros sentimos, que se alegran como nosotros nos alegramos. Yo creo que eso es de mucha importancia realmente, saberlo y valorarlo. Sentirte como yo de carne y hueso, saber que eres capaz de levantarte sin importar la intensidad del tropiezo. Pues yo creo que eso también, que en las caídas, saber que nuestros padres se han levantado, que han seguido adelante, eso nos tiene que ser una gran enseñanza para nosotros. Dice, quisiera verte como padre y amigo para ponerme a platicar contigo. Que exista esta confianza, no solamente de ser padre, sino ser amigo también de los hijos, para que ellos puedan platicar lo que están viviendo, ellos puedan decir desde pequeños. Eso a lo mejor les ayudaría a sus hijos o hijas a no cometer los mismos errores, pero sabiendo que tienen un amigo. En el padre hay un amigo, pero si en el padre hay solamente alguien que nomás está regañando, alguien que nomás está diciendo las cosas como tienen que ser. Y digo, no quiero decir que les quiero quitar autoridad, porque yo creo que necesitan también tener autoridad, porque ahora los hijos parece que son los que tienen la autoridad y los padres solamente están para obedecer, ¿no? Pero en esta confianza de amistad también es muy bueno. Y bueno, yo creo que el saber que ellos sufren cuando nosotros sufrimos. Ellos también, pues son humanos y que a lo mejor han sufrido, por lo tanto, pues siguen sufriendo. Papá es una palabra que tuvo que surgir de nuestros labios en un cierto momento, poder llamar a este hombre que nos engendró junto con la madre, a poder decirle papá, papá, papá. Yo creo que, digo, yo no tengo mi vocación, pues yo no tengo hijos, ¿va? Pero yo he escuchado, he visto a veces en las películas, ¿va? Qué alegría es para los papás que el hijo le diga papá, o la hija, ¿va?, le diga papá. Para ellos es como un canto. Y una palabra linda dice que me enseñaste a decir cuando era niño y hoy me gusta decirla con cariño. Pues con todo cariño para nuestros padres, que Dios siga bendiciendo a los varones, aquellos que van a ser papás, aquellos que ya tienen hijos, aquellos que a lo mejor ya los hijos ya crecieron, ya se fueron, ya no están en casa, aquellos que ya son abuelos, ¿no? O bisabuelos, tatarabuelos. Que podamos seguir valorando esta figura del padre en la familia, así como que sean cabeza de la familia, como Cristo es cabeza de la iglesia y que dio su vida por ella, así los padres den la vida por su esposa y por sus hijos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que pasen un excelente día, sean felices y hagamos que los demás sean felices. Que Dios los acompañe.